lo que pasa es que pues está bajo la venta, también por la temporada, de lluvias, el mal tiempo también que ha repercutido. Sí, ha repercutido a nosotros en las ventas. ¿Qué tanto ha caído? Pues sí, sería un 50%. ¿Y eso de qué manera los afecta? Pues principalmente en nuestra venta, ¿no? En que haya más turismo. Que impide cumplir con sus compromisos, ¿no? De atender a los que les gustan el marisco. Pues sí, todo eso compite a por ejemplo, a vendedores, como a nosotros, prestando los servicios. Ahorita en el Puente Patrio, bueno, algún repunte. Sí, esperemos que arribe el turismo. Esperamos esta fecha para ver si un poquito alzamos nuestras ventas. ¿Sería a partir de sábado o domingo? Sí, sí, esperamos del sábado al martes. Porque, por ejemplo, ya el martes, sí, regresan. Entonces, pues esperamos ese puente. ¿Un repunte de cuánto más o menos? Pues sería que un poco, el 90, el 90%. ¿Cuántos restaurantes son aquí? Pues yo creo que somos más. ¿Aproximado? Pues como 100, parece, sí. ¿Han cerrado algunos? Pues sí, lo que pasa es que, mire, por ejemplo, entre semana las ventas están bajas, completamente bajas. Entonces ya nada más hay restaurantes que abren los fines de semana. Los fines de semana es cuando tenemos un poco más de venta. ¿Cuántos están en esa condición? ¿Qué abren nada más los fines de semana? Pues seríamos unos 40. Sí, pero ¿se ha generado desempleo? Pues sí, sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos, bueno, la señora contrata a sus empleados, estudiantes y todo, pero pues ya al bajar la venta, no se puede recortar el personal. Oye, ¿y ahora hasta cuándo prevén que se mejore esta situación? Bueno, nosotros siempre esperamos a mediados de noviembre, diciembre, enero y febrero. Ya de ahí para allá, esperemos. Oye, ¿y la playa no les ha comido ganado terreno? Sí, sí, pues bastante, bastante terreno a ocupar. ¿Qué tanto se ha perdido? No, bastante. Por ejemplo, miren, ese cuadro es de hace 7 años. Mire esa parte que tenemos, es todo lo que lleva hacia allá. Entonces sí, bastante, bastante él ha tomado terreno. El mar ha recuperado. Sí, su terreno.